Sebastián Castellanos, por fin has venido. Te he estado esperando. ¿Quién coño eres? Mis seguidores me llaman Padre Theodore. Espero que tú también me llames así, amigo. Otro lunático con complejo de Dios, ¿eh? Hoy ya he matado a uno así. Claro que sí. Así es como te enfrentas a todos los desafíos de tu vida. Mediante la fuerza bruta y la intimidación. Y mira a dónde te ha llevado. A un infierno que tú mismo has creado. Baja el arma. Por una vez usa la mente en lugar de los puños. Tenemos el mismo objetivo, Sebastián. Podemos ayudarnos. Únete a mí. Tú te reunirás con tu hija. Y yo tendré el poder del núcleo. Ya sé quién tiene a Lily. Sí. Y Myra no renunciará a ella fácilmente. ¿Qué? ¿Dónde están? Ojalá pudiera decírtelo. Pero no estás preparado. Antes de que pueda compartir esa información, necesitas regresar a mi redil. ¡Te he dicho que me digas dónde está! Acepta mi invitación. Te puedo alejar de tu propia oscuridad. Te puedo llevar hasta Lily. Lo siento. Yo no sigo a nadie. Que así sea. Sientes tanto dolor. Los sucesos del pasado te acosan a cada momento. Te mostré el camino hasta aquí. Date cuenta de que estoy aquí para ayudarte. Vuelve a mí por voluntad propia. Entonces podremos asumir nuestros roles naturales. No como adversarios, sino como aliados. Adiós por ahora. Sebastián. ¡No, no! ¡Espera! Mira quién se ha despertado. Ya era hora. Me vendría bien tu ayuda. Sabes usar un arma, ¿no? Tú de ese lado. Dispara hasta que mueran o nos quedemos sin munición. ¿Qué está pasando aquí? Ya hablamos luego. Tú mantente vivo. A ti tampoco se te da mal. No hace falta más que eso para pararme. Parece que ya has hecho esto antes. Ya he perdido la cuenta. Coge suministros. Puedo oír cómo se acercan más. Vale, pero cuando esto acabe voy a conseguir algunas respuestas. Comprueba la parte de atrás. Oigo cómo vienen.
munición. Por todas partes. ¡Que no te ataquen en grupo! ¿Qué coño es ese ruido? ¡Oh, mierda! ¡Cuidado! ¿Qué son estas cosas? No importa, mátala. Creo que era el último. Vamos, no podemos pararnos. Por aquí. Gracias. No sé si lo hubiera conseguido sola. Soy Esmeralda Torres. Yo. Sebastián. Lo sé. Lo sabes. Por ahora hemos ganado. Deberíamos irnos antes de que vengan más. ¿Cómo he acabado aquí? ¿Y quién eres tú? No hay tiempo para un cuestionario. Mi refugio no está lejos. Hablaremos de camino. Vamos. Coge lo que necesites. Te espero aquí fuera. Intenta no hacer ruido. Podría haber más de esas cosas. ¿Podrías decirme cómo es que sabes mi nombre? Kidman dijo que vigilara por si venías. ¿Kidman? Dijo que intentaría conseguir tu ayuda si el plan se torcía. Y aquí estás, así que... Espera, me perdí. ¿Qué plan? Sacar a Lily de aquí y acabar con Mobius de una vez por todas. Espera un momento. ¿Qué pasa? ¡Mierda! Deja que lo adivine. ¿El camino de regreso a tu refugio? Podría haber otra forma de llegar. Ven. Espera, aguarda. Tu plan. Kidman no dijo nada al respecto. Sí, bueno, estoy segura de que no pudo informarte de él delante de todos. ¡Por aquí! Uno levanta y el otro pasará arrastrándose. Vale, yo... ¡Debajo! Vaya, ¿estás bien? Deja que te ayude. ¡Pasa antes de que te lo deje caer en la cabeza! Vale, entendido. Gracias. ¿Qué? ¿Necesitas descansar, viejo? Vamos, no soy tan viejo. ¿Estás diciendo que Kidman tenía un plan para acabar con Mobius desde el principio? En realidad, el plan era de tu mujer. Espera, ¿Myra? Así que por eso está aquí. Forma parte de Mobius. Uf, esto es ridículo. Hay que agacharse. No vayas a joderte la espalda.
No es el momento, Torres. ¿Sabes? Deberías sentirte orgulloso de tu mujer. Es convincente. Me reclutó para este plan. No lo entiendo. ¿Por qué se uniría a ellos? Descubrió que tenían a Lily y sabía que la única forma de acabar con ellos era desde dentro. Así que se unió a ellos y esperó el momento adecuado. Todos estos años, ahí es donde estaba. Maldita sea. Esto es demasiado. Seguro que sí, pero no nos desviemos del tema.